Hola, gracias por estar en Nación TIC, el programa del Gobierno del Cambio con las historias, acciones y noticias que cada semana están transformando vidas por medio de la tecnología. Hoy empezamos desde la ciudad de Pereira, donde el ministro Mauricio Lizcano continuó su labor de crear las condiciones para generar ecosistemas de innovación que permitan el desarrollo tecnológico y social del eje cafetero. A través de este gamepad se inserta el juego como un cartucho y se puede ejecutar. Sirven para aprender a desarrollar el pensamiento computacional, el pensamiento lógico, el código en el entorno de MakeCode que maneja Microbit. Me gusta programar, últimamente he descubierto la pasión. Actualmente estoy aprendiendo a programar videojuegos porque es lo que más me gusta mucho programar. El Ministerio de las TIC ha hecho mucho por nosotros, mucho por este colegio. El Laboratorio de Innovación Educativa, el tablero, la impresora de 3D, los kits de Microbit, todo lo que nos han enseñado, los kits de robótica, las capacitaciones. Esto me ha ayudado a desarrollar mi pensamiento computacional, me ha ayudado a aprender a programar, que es lo que yo algún día quiero llegar a ser, un gran programador. De verdad lo felicito porque esto es el resultado de lo que nosotros queremos ver como gobierno, y a Juan José pues lo felicitamos por este gran proyecto de ya producir juegos desde un colegio público aquí en Pereira, Risaralda. A través de estas herramientas tecnológicas del uso correcto y del uso pedagógico de las TIC vienen otras ganancias. Por ejemplo, el pensamiento computacional, el entender los algoritmos nos lleva a solucionar problemas. Y eso lo hemos notado en nuestros estudiantes. Estudiantes que prefieren estar en estos procesos, adquiriendo nuevos conocimientos, aprendiendo a manejar herramientas, pero sobre todo aprendiendo a tomar decisiones para su vida. Actualmente debería enseñarse mucho tecnología, programación, pensamiento lógico. Porque eso ayuda a incentivar la creatividad de los muchachos y así les ayuda de pronto a crear un proyecto de vida, una microempresa más adelante a futuro, apoyado en las nuevas tecnologías. Ya sé que en la universidad quiero estudiar sobre tecnología y mucho más allá quiero llegar a fundar una empresa de tecnología. Este es el futuro y yo quiero ser parte de él. Esta es la carrocería del robot, diseñada con Icopor, pero con esta impresora 3D que también el ministerio nos ha proporcionado, se puede hacer una mucho mejor, más duradera, más bonita también. No puedo estar más agradecido con el Ministerio de las TIC, con el Gobierno Nacional por todo lo que nos ha dado, estas herramientas que nos han ayudado a aprender a programar, que nos han ayudado a desarrollar ese pensamiento lógico, computacional, que va a ser una habilidad que se va a desempeñar mucho en el futuro. El Gobierno Nacional, muchas gracias. El ministro Lizcano continuará con su cruzada por conectar y educar digitalmente al país para que empresarios, estudiantes y gremios del sector TIC continúen desarrollando acciones de cooperación que fortalezcan a las comunidades. Veamos más de las acciones que a diario desde el ministerio adelantamos para transformar la vida de los colombianos con el poder de la tecnología. Con este zapato, su principal base, que va a ser la suela, es donde va a almacenar esta fuente de energía, que son alrededor de un voltio por el momento, pero planeamos extenderla a un campo más grande para así poder alimentar un celular, un radio o una linterna. Simplemente es una bobina electromagnética, que esto sería como tipo una idea que se pueden hacer, ¿cierto? Un cobre y un imán por dentro moviéndose dentro del cobre, en este sentido. Rápidamente, ahí adentro ya está el imán, ¿sí? Y si esto lo conectamos al multímetro, podemos ver que nos va a generar un voltaje. Ese voltaje es el que se irá almacenando en una batería de litio, ¿sí? Cuando esta ya se encuentre totalmente cargada, como para, lo suficientemente energizada como para cargar una radio, una linterna, un celular, es cuando la Microbit hará su función de prender un LED para decirle a su dueño, avisarle que ya está completamente cargada y lista para usar. Contará con un podómetro que va a contar los pasos que dio el campesino para que él más o menos logre calcular con cuántos pasos logrará terminar de cargar cada dispositivo. Me invito a todos los inversionistas de Colombia y del mundo. Si yo fuera, realmente crearía este tipo de prototipos, que es un tenis o un tenis que produce su propia energía a través, como ellos lo explicaron,
De un electromagnetismo. De un electromagnetismo, es que decir que la gente cuando camina... La forma más fácil es decir que caminando se hace la energía. Exactamente, que cuando usted camina genera energía y con esa energía le puede dar energía a su celular o a su radio o a cualquiera de las cosas en el campo o a su linterna. Entonces, de verdad las felicito, que es un súper prototipo, ahora lo lleven a cabo. Esos son los proyectos que queremos ver desde el Ministerio y los que el gobierno a través de ecosistemas de innovación pues quiere impulsar. Con proyectos enfocados a las necesidades de los territorios, las TIC conectan y potencian las economías populares y los sueños de progreso de sus habitantes. Así lo demuestra Quimbaya Estéreo, una emisora comunitaria que nació producto de la curiosidad, la experimentación y la pasión por hacer periodismo al servicio de la comunidad. En Quimbaya Estéreo yo vengo trabajando hace aproximadamente unos 20 años, cuando en razón a un trabajo que tenía en la misma edificación estaba la emisora al frente y con un amigo, un compañero de trabajo, Orlando Montoya Ovalle, amigo también de la radio, montamos un noticiero y empezamos a hacer noticia todos los días a las 7 de la mañana desde Quimbaya Estéreo. A mí me nació la curiosidad sobre la cuestión pues, de la radio a la edad de más o menos 12, 13 años. Yo hice un curso de electrónica por correspondencia. En ese curso había un experimento que se llamaba un tocadisco inalámbrico. La finalidad de ese experimento era que el disco que se colocara se podía escuchar en cualquier cuarto de la casa. Ya en el 74, yo recordé ese experimento y lo hice. Y entonces ya pues como me dio resultado, ya le hice una antena en el patio de la casa. Entonces ya se escuchaba en la cuadra, ya se escuchaba ya en todo el pueblo. Eso fue en Tebaida. Unos amigos que yo tenía en Quimbaya me dijeron que por qué no instalaba esa emisora en Quimbaya. Entonces me ayudaron con el alcalde y todo y nos vinimos. Esa es una rueda de prensa. ¿Es una rueda de prensa para que... Llevamos ya más de 15 años después del noticiero con un programa que le hemos cambiado el nombre un par de veces, pero que últimamente lo llamábamos Trascendencia Quimbaya. Ahorita se llama Trascendencia Quindío porque ha trascendido en el departamento. Siento una gran alegría. La verdad que el pago es espiritual. Placentero para nosotros a través de Quimbaya Estéreo 91.7 hacer el contacto directo con la comunidad del barrio, de la vereda, allá en el municipio, en el corregimiento, porque nos incumbe estar en contacto con la solución de sus problemas. Se ha logrado a través de este programa encontrarles la solución a muchas situaciones que la gente se cansaba de ir a hacer fila a alguna oficina pública o ir a alguna entidad a buscar la solución de su problema que sucede en el entorno donde vive o que sucede en el municipio. Nosotros hacíamos el programa, pero un día nos preguntamos, sí, nos estamos midiendo la audiencia por las llamadas, pero queríamos saber como con más certeza cuánta gente nos podía escuchar en Quimbaya. La verdad que no supimos nunca cuánta gente nos está escuchando. Gracias al contacto constante con sus oyentes y sus técnicas ingeniosas de interacción, Quimbaya Estéreo se mantiene en un proceso de actualización y mejora continua. En un trabajo constante de semanas largas y trabajo intenso, el Ministerio no para en su objetivo de democratizar el acceso a las TIC, transformar vidas gracias al poder de la tecnología y llevar la paz total a todo el territorio nacional. Este es un anuncio muy importante, 10 mil millones va a invertir el gobierno de aquí a diciembre y creo que esto pues va a servir y va a cambiar la historia del departamento y la historia de Manizales, y a eso vinimos hoy. Es el gran anuncio y créanme, como se los digo, que esto va a servirle mucho al país y al mundo, y Manizales y Bío se va a convertir en la capital latinoamericana y mundial de la ciberseguridad. Cuando uno analiza lo que tenemos en Manizales, de verdad que nuestra riqueza es el talento humano,
es el conocimiento, es el encadenamiento que tenemos, y yo creo que con este empuje vamos a tener un crecimiento de masa económica y, por supuesto, demanda de mano de obra calificada. Puede ser el principio de algo transformador, no solamente para toda el área de la seguridad informática como tal, sino como para toda la región de Caldas y todo el ecosistema de tecnología que tenemos en esta región. Vamos a recibir ese voto de confianza para realmente convertirnos en la locomotora de transformación de la economía del departamento. Estoy muy agradecida, ministro, con usted, con su equipo, en que entre hacer la promesa y cumplirla pasó menos como un mes y medio. La verdad es muy sorprendente y es la demostración de que cuando se quiere se puede. Que en medio del eje cafetero Colombia tenga uno de los supercomputadores más poderosos de América Latina es una de esas noticias que a diario comparten Edgar Restrepo y Alberto Rojas a través de la emisora comunitaria Quimbaya Estéreo. Ellos se han convertido en una de las voces más reconocidas del departamento del Quindío. Unos amigos que yo tenía en Quimbaya me dijeron que por qué no instalaba esa emisora en Quimbaya. Entonces me ayudaron con el alcalde y todo y nos vinimos. Placentero para nosotros a través de Quimbaya Estéreo 91.7 hacer el contacto directo con la comunidad del barrio, de la vereda, allá en el municipio, en el corregimiento, porque nos incumbe estar en contacto con la solución de sus problemas. Queríamos saber como con más certeza cuánta gente nos podía escuchar en Quimbaya. La verdad que no supimos nunca cuánta gente nos está escuchando, pero sí tenemos un termómetro porque algunos amigos, por admiración, por respaldo a la emisora, se iban en una moto, el uno para un sector y el otro para otro sector, en el momento en que salíamos al aire, y nos decían que la sintonía era total. Es bonito hablar de Quimbaya Quindío, ciudad luz. Y ante todo, que incumbe mucho lo del turismo, hubo una necesidad apremiante de hacer los contactos respectivos para hacer un permiso que generalice con servicio a la comunidad, que es la licencia comunitaria. La emisora para nosotros tiene un valor especial. Esto es algo que nosotros necesitamos a diario, porque a diario tenemos esa necesidad de estarnos comunicando con la comunidad. Para mí significa hacerlo con amor, con cariño, con entereza, como logros de algo que socialmente estamos haciendo en la empresa. Para mí, Quimbaya Estéreo como emisora comunitaria es un sueño hecho realidad. Trabajar por la cultura, por dar a conocer los aspectos sociales, lo más necesario para la comunidad. Donde haya problema, nosotros estamos metiditos ahí en esta gran entrega. La comunidad, cuando se encuentra uno así con ellos, le hablan a uno mucho de ciertos programas que les agrada. Por ejemplo, los programas de música colombiana, los programas de música de antaño, de música popular, que son dirigidas al campo, al campesino. Entonces, ellos muestran su agrado por la programación, y eso lo complace a uno. Cuando uno está haciendo el trabajo en la emisora, la gente siente que lo estamos haciendo con mucha sinceridad, siente que lo estamos haciendo con mucha pasión, con mucho sentido de pertenencia por el municipio Luz de Colombia. Las emisoras comunitarias en Colombia fortalecen el tejido social, promoviendo la integración y el desarrollo regional. Un ejemplo inspirador del impacto positivo que pueden tener los medios digitales es el canal de YouTube de la profesora Mónica Higuera, quien con carisma y pasión nos muestra cómo la tecnología puede transformar la enseñanza del lenguaje. Esta es su historia con las TIC. Mi historia con las TIC es oportunidad. Hoy les voy a enseñar la conjugación de este verbo. Bienvenidos. Porque las tecnologías me han permitido llegar a donde antes no lo habría imaginado. Bueno, el proyecto de la profe Mónica nace precisamente con el fin de llegarle a mucha gente. Siento que una de las limitantes cuando empecé a aprender ortografía y a profundizar en este tema era precisamente no poderle llegar a bastante gente. Las redes sociales y las tecnologías me han permitido precisamente hacer este trabajo. Siempre he manejado las áreas de lengua castellana, lectura crítica, ortografía, escritura, etc. Superar quiere decir alcanzar algo o alcanzarlo más, incluso como superar la meta, superar una barrera,
superar algún objetivo que tenía. Cuando subí mi primer video, no se llamaba la profe Mónica al proyecto. Yo subí mi primer video que se llama Sintagma Nominal y Sintagma Verbal. Resulta que ese video empezó a tener visualizaciones. Entonces, cuando empezó a tener visualizaciones, mis estudiantes en un colegio me dijeron, profe, ¿por qué no nos sube otro video? Sube un video de la clase que hicimos hoy. ¿Qué hice yo? Llegar a la casa y hacer ese video de esa clase que había explicado ese día para que los estudiantes reforzaran. Ustedes sabían por qué el verbo oler es sin H, pero la palabra huele es con H. Yo tengo un esquema y una estructura que la hago muy rápido porque ya tengo la práctica. Pero la estructura es precisamente como observar un mapa conceptual. El nombre del video o que voy a enseñar y lo estructuro. Empiezo con una curiosidad, luego desarrollo el tema y al final casi siempre dejo tarea. Siento que se debe enseñar la ortografía, pero de una manera didáctica, de una forma que a la gente no se le olvide. Entonces, ¿qué encuentra la gente? Datos ortográficos, datos de escritura, datos etimológicos y sobre todo la facilidad con que se le puede llegar a la gente con algún dato en este caso. Cada verso tiene una cantidad de sílabas. Yo considero que estos proyectos educativos, primero, tienen que ser reconocidos, pero segundo, tiene que tener la calidad para que lleguen a ese reconocimiento. Hay todo un trabajo detrás. ¿Sí? Porque hay consulta, hay investigación, hay una producción audiovisual y hay que aprovechar las plataformas digitales. Así como hay contenido para todo público, ¿por qué no para este nicho que es la educación? ¿Sabían ustedes que la palabra murciélago es tan correcta como la palabra murciélago? Soy la profe Mónica y esta fue mi historia con las TIC. ¿Sabías que hay un bombillo en una estación de bomberos que ha estado prendido desde hace más de 120 años? En 1924, los principales fabricantes se dieron cuenta que podían aumentar sus ganancias si los consumidores reemplazaban sus productos con más frecuencia, fijando en un límite de 1000 horas la vida útil de los bombillos. A esta estrategia de las empresas se le conoce como obsolescencia programada, la cual puede ser de tipo tecnológico, como los celulares con partes que dejan de funcionar o los dispositivos con software que no se puede actualizar, o de tipo psicológico como cuando renovamos un producto por su popularidad, mejoras o nuevas funciones. Ante la inmensa demanda mundial de dispositivos y la evolución constante de la tecnología, hay preocupación por los impactos ambientales consecuencia de este fenómeno, ya que implica un aumento en la producción de desechos electrónicos. Ante esta situación y la creciente conciencia mundial por el cuidado de nuestro planeta, las empresas se han dado cuenta de la importancia de diseñar productos respetuosos con el medio ambiente, adoptando enfoques más responsables como usar materiales reciclables, dar la opción de arreglarlos e implementar programas de recuperación de materias primas para reutilizarlas en procesos de fabricación. Un cambio de mentalidad que también está impactando a los consumidores al adquirir productos más duraderos, reparar en lugar de reemplazar y tomar decisiones de compras más conscientes, lo que fomenta una economía circular donde la calidad de vida mejora, hay una mayor eficiencia energética y una reducción en la cantidad de residuos a escala global. Por eso, frente al continuo avance de la tecnología, podemos adoptar hábitos responsables con el medio ambiente y con nuestra sociedad. Por ejemplo, si tienes un dispositivo que no necesitas o que ya no quieres usar, puedes entregarlo para reciclaje o donarlo a una organización benéfica que lo convierta en una herramienta educativa para las familias de escasos recursos. Aunque la obsolescencia programada siempre será objeto de debate, podemos aprovechar los aspectos positivos para construir un futuro donde la innovación y la sostenibilidad se combinen en beneficio de todas y todos. La obsolescencia programada motiva a los fabricantes a mejorar sus productos, a un público más amplio, a acceder a opciones tecnológicas de bajo costo y a ser responsables con el medio ambiente. Ahora vamos con más acciones del Ministerio en su misión por garantizar la conexión a Internet como un derecho fundamental en toda Colombia y de brindar capacitación en el uso de las TIC para el fortalecimiento de la economía popular. Todas estas herramientas ayudan a poner en práctica
mis conocimientos, también enseñarme cosas nuevas, cosas que me van a servir para mi futuro laboral. Para la realización de este se utiliza una tarjeta MicroBit y en este caso la programé con un programa llamado MakeOn. Hay una gesta maravillosa que está viviendo la institución educativa, Instituto Técnico Francisco José de Caldas, y es recibir de manos del ministro Mauricio Lizcano y del Ministerio de las TICs todo tipo de tecnología. Hablamos de computadores, de impresoras 3D, de robots, de elementos de domótica, de Arduinos, lo que va a generar en nuestros jóvenes la posibilidad de estar avantes en todo lo que tiene que ver con ciencia técnica y tecnología. La primera sección es el invernadero, que contiene un sensor de humedad de la tierra. La verdad, esto me ayuda demasiado a mi futuro, porque si yo quisiera estudiar sobre la NASA, esto me ayudaría mucho a entender cómo funciona realmente un invernadero, una torre solar, los complejos habitacionales y hasta incluso los centros de medición. Muchas gracias, señor ministro TIC, ya que todo esto que usted nos ha dado nos va a ayudar demasiado. Modo iluminado. Modo iluminado todo el día. Porque no tengo buena visión, tengo que ponerle al máximo brillo. Realmente es algo que para mí es indiferente, no me molesta, entonces lo uso de esa manera. Modo oscuro. Prefiero utilizarlo en modo oscuro porque mucha iluminación hace que me duele la cabeza. Porque siento que en modo iluminado me afecta mucho la visión. Modo oscuro. Las dos maneras, ¿no? Ok, por el efecto que causa en la visión. Ok, de hecho, bueno. Ahora ya se están usando los lentes azules y todo ese tipo de cosas para evitar el deterioro visual que estamos teniendo con tantos equipos técnicos como teléfonos, computadoras, tablets, etc. Yo tengo programado ya el celular de tal manera que hasta las 6, 7 de la noche lo tengo en modo luz y en la noche ya lo tengo en modo oscuro. Eso me ayuda un poco en la visión, a mejorar un poco más la lecturabilidad y descansar mis ojos de todo el trajín de toda la mañana. El modo oscuro en los dispositivos ha vuelto muy popular, ya viene incluido en casi todos los sistemas operativos, programas y aplicaciones. Más del 90% de desarrolladores lo prefieren cuando programan. Cerca del 40% de los usuarios lo tienen en su computador. El 88% de las personas lo usan en sus teléfonos en la noche al ser más cómodo en ambientes de poca luz y reduce la fatiga visual, mejorando la lectura prolongada. Para evitar problemas de insomnio o adicción a los dispositivos, se recomienda desactivar las notificaciones irrelevantes, activar el modo de reposo en las noches para solo recibir llamadas de emergencia, dejarlos cargando lejos de la cama y establecer una rutina de uso destinando espacios del día para estar desconectados. Cambiando entre el modo claro y oscuro, podemos leer mejor cuando el sol brilla con fuerza y cuidar nuestros ojos. Pero es clave seguir las recomendaciones que nos dieron en el TIC Challenge para evitar la ciberdependencia. Así llegamos al final de este capítulo de nuestro programa, pero recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios a través de las redes sociales con la etiqueta numeral Nación TIC y que además pueden visitar nuestro micrositio en la página web del Ministerio, www.mintic.gov.co. Soy Luisa Fernanda López y nos vemos a la próxima.